Yo no he ganado coronas ni concursos de belleza. Sin tener joyas, no fin. ¿Cómo es que, mijo? ¿Siempre sí vas a ir al concierto ese en Carolina del Norte con tu hermana o qué? Pues claro, papá, pues cómo me lo voy a perder. Mi hermana quiere que le abra el concierto cantando. Eso sí, necesitamos mucha seguridad. Vamos a contratar a un personal especial. ¿Y eso por qué? ¿Qué lío se traen allá arriba o qué? Pues sí, ya sé, ya sabe cómo es esa zona, pues. La gente es especial, le gusta pistear y son de mecha corta. Bueno, pues no se ponga así, es nada más lidiar con un par de borrachos y ya, pa. Un par de borrachos que se pueden subir al escenario y molestar a tu hermana, ¿no? Déjemelo en mis manos, ¿va? Confía en mí. ¿Dónde le pongo estas cajas o qué? Ahí déjalas, yo me las llevo al rato. Entonces tengo que firmar la salida. ¿Sabes? La producción ha bajado un poco, pero no estoy nada preocupado porque eso me ha dado tiempo para cantar, ¿no? Además de que todo el material que teníamos en el almacén se ha venido muy bien todavía. Papá, felicidades por la cantada, pues. Sí. Y de paso anda volviendo loca mi jefa, ¿no? Está queje que usted le está poniendo el diente a las jovencitas, ¿qué no? Ah, no, hombre, eso me va a volver loco, de verdad. Yo no hago eso, hombre. ¿Tú crees que tengo edad para eso? Bueno. ¿Sí, mija? ¿Qué pasó? Hey, estoy aquí con tu hermano. Pues dime, ¿pero qué pasó? ¿En tu casa? Está bueno, vamos para allá. ¿Qué pasó, jefe? Tu hermana, que quiere darnos una noticia, y por lo que veo, grave. Vamos para allá. Otra vez. Gracias por llevarme al doctor, hijito. Me ahorraste ir oyendo al merolico de tu padre hablar y hablar y hablar. Ay, mamá, usted sabe que cuenta conmigo. Nada más avíseme con tiempo y yo la llevo todos los meses. Ya sabe qué paso estamos para consentirla, ¿no? Sí. Tú eres muy buen hijo, Pi. Muy bueno, ¿eh? Lo único que se te olvida es que la que tiene que dar los consejos, la que tiene que jalar las orejitas soy yo, no tú. Mamá, yo lo único que hago es darle consejos y tratar de que usted y mi papá se lleven bien para que ya terminen esa guerra, pues. No, yo pido por eso, de verdad. Hago oración todos los días, pero nada más lo veo entrar por esa puerta y parece que tiene adentro el chamuco y a mí me sale humo. Está bien, mamá. Mire, para que se quede tranquila, hoy le voy a decir a la Rosy que en la noche haga oración por mi papá, ¿sí? Que pida mucho por él. Y hablando de la Rosy, la verdad es que estoy un poco preocupado por ella. ¿Por qué? Pues sí, mamá, que ella se lleva muy bien con todos los muchachos del ministerio, ¿no? De alabanza, se lleva muy bien con todos, pero hay uno ahí con el que tiene como una fijación, como un trato muy especial. Y yo sé que la Rosy es una mujer adulta, pero pues no sé, me da miedo que vuelva a caer los mismos problemas. ¿Usted ya sabía? Bueno, algo me dijo Rosy, sí, pero me prometió que se iba a comportar. Mamá, pero ¿cómo cree que...? Espérame tantito. Bueno. ¿Ahorita? Ok, voy para allá. La Jenny. Eso de pasar gente ilegal es muy peligroso, Jackie. Son $4,000 que necesitamos. El que no arriesga no se divierte y necesitamos ese dinero para nuestros ahorros. Igual es una locura, ¿eh? Pero estoy contigo. I love you, babe. I love you, too. Si nos atrapan, mis papás me matan. Imagínate, mi mamá con un escándalo así. La hija de Jenny Rivera, detenida por Coyote, me agarra de las greñas y me arrastra. Ya sé. Oye, ¿son ellos? Sí, son unos amigos de Tijuana y les voy a dar una oportunidad. Espérame aquí. Y te dejaste grabar. A ver, dime dónde está ese Edgar. Le voy a enseñar lo que es meterse con mi hermana, ese hijo y se la... Va a ver, le voy a partir su cara. Juan, cálmate. Así no se resuelven las cosas. De verdad, perdónenme. Papá, yo sé que lo metí a la casa para que
para que celebremos una noticia buena y ahora, pues, creo que nomás lo dejé con pura vergüenza, ¿no? Hey, mija, Jenny, nosotros no estamos aquí para juzgarte, ¿sí? Estamos aquí para apoyarte. Y aunque no te va a mentir, ¿verdad? No me alegra la idea de esto que está pasando. Pero todo así lo que te digo siempre. Lean on me. Apóyate en mí, mija. Love you, baby. I love you too. Ay, Jesús, sentía tanto miedo y vergüenza en contarles. Hiciste, lo que tú hiciste es normal, lo hacen todas las parejas. El problema lo tuvo él, al no ser cuidadoso y filtrarlo. Eso es ser muy poco hombre. La verdad es que sí, Sis. El que se atreva a criticarte por esto no sabe nada de la vida. Y tú te vas a levantar de esto como lo que eres. Una mujer fuerte. Carnala, yo no estaba muy cerca de ti últimamente, ¿verdad? Pero pues, sabes que cuentas conmigo. Thank you. La neta, yo te daría un premio. Lupe, te estoy hablando en serio. La neta, oye, on, si todas las mujeres chambearan de esa manera, el mundo reinaría la paz. Eres un beso, de verdad. Mira, Jenny Rivera. Yo no soy quien para decirte nada, ¿no? Estás grandecita. Hace años que no escuchas mis consejos. Está bien. Ya le hiciste. Y le hiciste en grande, ¿no? Lo tienes todo. Qué bueno. Felicidades. ¿Tú realmente crees que necesitas para ser famosa? ¿Eh? Yo sinceramente, mija, creo que das para mucho más. Oye, Jackie, ¿tus amigos no se pueden morir asfixiados allá atrás? No, tienen ventilación. Mucha gente hace esto, Dani. No somos los primeros. Ya relájate que estamos llegando a la frontera. Está bien, yo confío en ti, ¿eh? No estás loca. Dani, si quieres estar conmigo vas a tener que ser valiente, ¿eh? La vida sin emoción es muy aburrida y yo no nací para estar aburrida. Eso es lo que me gusta de ti. Que nunca sé lo que pasa por tu cabeza, ¿eh? Sus documentos, por favor. Ya está hecho. Mira, somos ciudadanos americanos. ¿Cuánto tiempo estuvieron en México? Pocas horas, una fiesta familiar. Buen viaje. ¿Qué fue eso? No. Bajen del coche. Voy a revisar. Seguramente fue el motor que... Bajen del coche. Get out of the car. Abra la cajuela. Get out of the car. Get out of the car. You're all under arrest. Get down. You're under arrest. Lo que le hizo ese Edgar a mi hermana no tiene madre. Esto no se queda así. Juan, por favor, no quiero que te metas en problema, mi amor, escúchame. Yo, Mariano. Oye, ¿tú tienes el teléfono de Edgar? No, el chivo. Vale, Marco, gracias. No, no lo busques, Juan. ¡Espérate! Te vas a meter en problemas, Juan, y no quiero. Chivo, chivo. Juan Rivera. Oye, Mariano me dijo que tú sabes dónde localizar a Edgar. ¿Tienes el teléfono? Échamelo, pues. Sí, 2224. Gracias, carnal, te debo una. ¿Qué piensas hacer, Juan? ¿Cómo qué? Encontrarme con este y partirle el hocico. Ay, pero piensa en tus hermanos te dijeron que no lo hice. Me da el buzón. Edgar, habla Juan Rivera. Me imagino que ya sabes por qué te llamo, ¿verdad? Bueno, cuando escuches este mensaje, te reportas. Porque si no, te voy a ir a buscar a donde estés. A ver si de verdad tienes tanto... Juan, tienes que pensar en tu hermana. Esto le va a traer muchos problemas a ella. Estoy pensando en ella. Imagínate si la prensa se entera de ese video.
Ahora que mi hermana está teniendo el éxito que siempre soñó, ¿se lo van a echar a perder así nomás? Pues no. Qué bueno que te vas a quedar unos días en casa, hijo. No te acostumbres, mamá. Me pude escapar porque hubo una pausa en el entrenamiento. Pero en cuanto comience la temporada, ya no voy a poder venir, ¿eh? Bueno, pues entonces voy yo a verte. Le dije a Rita que te trajera un poco de café. Cómo me gusta este lugar. Da gusto estar en casa. No te puedes quejar. Seguramente la gente del equipo te trata muy bien. Eres su estrella. Pues la verdad sí me tratan bien, pero en Culiacán no hay mucho por hacer, mamá. Ya conozco todos los restaurantes, todos los bares. Sí, las mujeres son muy guapas, pero es un pueblo muy pequeño. Rita, llévate las maletas de mi hijo a su recámara y cuelgas toda la ropa en su closet. ¿Mm? ¿Y me preparas la tina de baño? Me quiero duchar. Voy a descansar un poco. Voy a salir hoy en la noche. ¿Salir? Sí. No, nada de eso. Hoy vas a cenar aquí. Voy a invitar a todos tus amigos más cercanos. Ay, mamá, eso suena estupendo, pero lo hacemos mañana, ¿sí? Tengo muchas ganas de divertirme un poco. No quiero desperdiciar mi primera noche aquí en San Diego. Ándale. Qué bueno. Tómate tu café. Se me cae la cara de vergüenza con usted, mamá. Por eso quise platicar con usted a solas, porque sé que la he decepcionado. ¿En qué te fallé yo, hija? Tú no sabes lo que la Biblia dice de esas cosas, ¿verdad? Sí, mamá. Pero pues yo estaba saliendo con él entre pareja, pues. Ay, hija. Era un muchacho 20 años menor que tú. A esa edad no tiene nada en la cabeza. Y tú eres una señora con hijos. Eres un artista. Te tienes que dar a respetar, Jenny. Pues quería ser feliz, mamá. A ese muchacho, hijita, tú eras un premio. Una aventura que hay que contar. Estoy segura que eso de que te grabó accidentalmente. No fue así. Ese te grabó con un propósito para usarlo y lo consiguió. Pues sí, ama. Me vio la cara. Edgar me traicionó, pero se lo prometo que eso no se va a quedar así. Ay, a mí eso me tiene sin cuidado. Lo que diga él, lo que diga la prensa, a mí lo que me preocupan son los niños. Los niños son los que van a tener que soportar todo lo que la gente les venga a decir de ahora en adelante. ¿Ya pensaste cómo se los vas a decir?